Good afternoon, world. This is a message from Anonymous Freedom Fighters. Saludos, mundo. Somos Anonymous. El IMSS y el ISSSTE están en vías de privatización para hundir dichas instituciones y arrastrarlas con el resto del sistema de salud pública. Lleva el peñismo en su haber, 11 contrarreformas privatizadoras. La número 12 será hundir más al sistema de salud, cuya cabeza de sector es, precisamente, la Secretaría de Salud, y cuyo seguro popular es un anzuelo sin carnada, sin medicinas, sin camas suficientes, con citas diferidas hasta por 3 meses. Tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a los que llevan a pique sus directivos, José Antonio González Anaya y Sebastián Lerdo de Tejada, respectivamente, maniobran para quebrar totalmente la institucionalidad y así ponerlas a la venta y apostar por su desaparición, para continuar favoreciendo a los hospitales privados y que el resto de los mexicanos, trabajadores, burócratas y pueblo en general que requieran de servicio médico, tengan que pagar un seguro privado y de alto costo. Por esta razón siguen disminuyendo la inversión al IMSS y al ISSSTE para asfixiarlas. Y como hicieron Carlos Salinas y Ernesto Zedillo con el neoliberalismo económico, entregar lo que resta del estado de bienestar a la iniciativa privada interna y externa, ya con sus 11 desmantelamientos a los principios constitucionales, ir estableciendo un gobierno contrario a la ley suprema de la nación, el peñismo quiere rematar, llevando a cabo la clausura del muy deteriorado sistema de salud pública, para que prevalezca la medicina privada, que atienda únicamente a los ricos, y que la clase media que pueda, no tenga más opción que pagar laboratorios, clínicas y consultas en las cadenas de hospitales privados y consultorios particulares. Y los que no tienen capacidad económica, sufran las consecuencias de su empobrecimiento. Se trata de llevar a cabo la contrarreforma 12 del peñismo, y del Pacto por México. Privatizar la medicina pública del IMSS y el ISSSTE, y así destruir lo que aún queda del estado de bienestar en salud pública, para asegurar el poder de la clase capitalista, sobre todo de su sector financiero. Así, que sigue la medicina pública, ya de por sí agonizando, porque sus servicios son un estratagema, que simula atender a los pacientes, para resolverles sus problemas de salud. Están en la mira el inciso 4 del artículo 4 y la fracción 16 del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como aún no estalla el volcán social del malestar del pueblo y las capas bajas de la sociedad civil, entonces Peña y sus alfiles Juan López, González Anaya y Lerdo de Tejada, están induciendo la privatización del IMSS y el ISSSTE, para coronar sus contrarreformas. Echando mano, además, de la militarización en las calles, por esa razón Peña ha estado comprando tantas armas a Estados Unidos, en caso de que trabajadores, burócratas y afiliados al Seguro Popular quieran oponerse. Peña quiere dar ese paso, que sería el punto final de su reformismo neoliberal, de la globalización capitalista. Derogar silenciosamente la ley del Seguro Social de 1943 y la ley de 1959 del ISSSTE, cuyas clínicas están rebasadas, porque se les dejó de apoyar desde el salinismo. Lo mismo que se ha hecho con las universidades y toda la educación pública. Este giro de aniquilar al IMSS y al ISSSTE es para reforzar la ortodoxia postdemocrática neoliberal de los grupos de poder neoliberales que buscan perseverar en un programa con el que llevan fantaseando desde la década de 1970. Reducir los salarios al mínimo imprescindible, recortar los servicios sociales de modo que el estado de bienestar pase a atender los intereses de sus nuevos beneficiarios, los empresarios y los ricos, y privatizarlo todo. Pueblo de México, no debemos permitirlo. Permitir estas reformas al sistema de salud es condenar a los mexicanos a muerte. Es el momento de limar diferencias y unirnos para dar la batalla. Esta reforma no debe pasar. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Gobierno corrupto de México, ya estamos aquí. Good afternoon, world. This is a message from Anonymous Freedom Fighters.